amigos de Sin Embargo. Durante 10 años hemos sido una voz confiable para la sociedad mexicana. Ni filias ni fobias, solo información que le interesa a las mayorías. El que quiere y el que odia se obliga a sí mismo a tomar bando, pero aquí no tomamos bando. Nos empeñamos en ser una fuente honesta, sólida, con rigor y sobre todo con lealtad para quien nos lee, nos sigue, nos ve y nos escucha. Sin embargo, en esta década también hemos señalado a nuestros enemigos. Y no es el otro, no es el que piensa distinto, el que está en minoría, el que forma parte de alguna mayoría. No. Marcamos linderos a nuestros enemigos. La desigualdad, la injusticia, la pobreza, la opacidad, la ignorancia, el odio, la corrupción y el abuso de poder. Y abrazamos las causas de una sociedad más moderna e incluyente. Denunciamos la violencia contra las mujeres, los peligros para el medio ambiente, el abuso de los poderes sobre pueblos y comunidades y las simulaciones que quisieron venderse como ejercicios de una democracia. Estos 10 años dijimos las cosas por su nombre. Miseria. Fraude. Inequidad. Corrupción. Sin embargo, rigor, responsabilidad y libertad. 10 años. A todas y a todos, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de en esta cobertura especial por las elecciones en Sin Embargo, aquí en este canal, saludándolos a las personas que ya se están comunicando en redes, en este chat, a las personas que están llegando también a este canal. Bueno, pues les vamos a tener muchísima información con respecto a la jornada electoral, lo que está pasando en la jornada electoral este domingo. Muy buenas tardes. Hoy tengo el gustísimo de estar con Alejandro Páez. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Romina. Pues bueno, en espera de los primeros resultados. Por lo pronto, la jornada electoral parece que se ha desarrollado en calma. Pareciera que los dos reportes que hay hasta ahora formales, oficiales, tanto el de Ortiz Pinchetti como el de Lorenzo Córdoba, plantean pues una votación en desarrollo. Hay muy pocas, el 0.00%. 0.09% de las casillas que no se abrirán. Esto es un porcentaje bajísimo. Y dice Ortiz Pinchetti, el fiscal electoral, las denuncias que se han presentado hasta este momento son muy pocas, son menos de las que esperábamos. Entonces, salvo algunos incidentes que se han dado y algunas notas que se han dado en paralelo, pues bueno, creo que ha sido una jornada tranquila y ojalá así se mantenga. Y si no lo ha hecho, espérese que termine el noticiero y váyase a votar o váyase escuchándolo si quiere en su celular, pero le vamos a dar aquí un corte informativo. Me da mucho gusto que estén aquí este día en este canal. Oye, por cierto, Romina, el día de hoy tenemos muchas razones siempre para celebrar, pero el día de hoy tenemos datos muy puntuales. 300 mil nuevos suscriptores, ya. Hoy llegamos a 300 mil, justamente el día de hoy, 300 mil suscriptores en el canal de Sin Embargo al Aire. Les agradecemos, les abrazamos y gracias por su preferencia. Y también el día de hoy, fíjate nada más qué cosa, hoy Sin Embargo cumple 10 años. 10 años, como les decíamos, de no operar con filias, con fobias, de ser una vía responsable y de ejercer el periodismo con toda libertad y con todas las consecuencias que conlleva la libertad, que siempre estamos dispuestos, por supuesto, a pagarlas. Así que, bueno, Romina, pues vamos a ir a un corte muy breve y celebrando, retomamos aquí en Sin Embargo al Aire. Ah, pues,
Y bueno, pues ahí, como bien lo dice Alejandro, tenemos doble festejo el día de hoy, además de que, bueno, pues ya saben que el día de hoy se le llama la fiesta democrática, entonces nosotros tenemos triple festejo, tenemos 300 mil seguidores. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, a las personas que nos ven, que nos mandan sus comentarios, muchísimas gracias. También recordarles, bueno, pues que sigan recomendando a Sin Embargo para que pronto podamos llegar a muchísimos más suscriptores y también pues festejar estos 10 años. Sí, un día muy contento, Ale. Y bueno, pues hoy tenemos bastante información. Claro que también les vamos a ir tratar de enlazarnos con algunos compañeros para que nos den reportes puntuales desde donde ellos nos estén, desde donde ellos se encuentren en diversos puntos. Pero antes, Alejandro, ¿qué te parece si nos vamos un poco con la información que se dio a conocer sobre lo que dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien informó? Perdóname, Romina, entiendo que ya tenemos el primer enlace, creo que ya está el primer enlace, está Daniela Barragán, ya está Daniela Barragán, perdón que te interrumpí, es información importante, pero ya tenemos la conexión. Vamos directamente con Daniela Barragán. Perfecto. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Daniela? Sí. Bienvenida, adelante con tu reporte. Hola, Alejandro y Romina y a toda la gente que está en Sin Embargo al Aire. Pues estamos acá en una de las casillas especiales que se instalaron en la alcaldía de Benito Juárez. Terminando la transmisión de hace un momento, me vine corriendo para acá. Y pues sí, hay mucho que contarles. En primera, pues la fila es larguísima y obviamente aquí pues ya se pierde mucho de lo que estábamos hablando, de que había casillas en las que se estaba respetando la sana distancia. En un momento, mis compañeros les van a pasar imágenes de las filas. Están, pues, de verdad, larguísimas. Y como les digo, ya nos perdimos un poco del tema de la sana distancia. Ahora, pasando a eso, hay un tema bastante grave que es el de... se registraron hace un momento ya algunos pleitos con las autoridades del INE que están acá en la casilla, porque se está informando que no es que una casilla especial permita que toda la gente que no está en su circunscripción pueda votar. Se está hablando de la sobrerepresentación, entonces lo que eso está generando es que, por ejemplo, una persona que venga con su credencial de elector de Jalisco lo estén mandando a votar a Baja California, es decir, aquí en las casillas especiales de la Ciudad de México no va a poder votar. Hay gente de Chiapas a la que están mandando a Veracruz a votar, es decir, esto generó muchísima confusión por parte de los electores. Voy a voltear un poco mi cámara para pasarles pues un poco de los aspectos que hay. Por ejemplo, les comentaba el tema de la fila, que está tremenda, y por acá tenemos pues el asunto de los reclamos. Hace un momento pues se tuvo que cerrar aquella puerta gris por la molestia de la gente, porque están reclamando que hasta el día de ayer en el portal Ubica tu casilla del INE, pues no habían informado absolutamente nada de esto, de la sobrerepresentación, de la circunscripción, etcétera. Entonces, pues la gente está muy molesta. Como podemos ver, hace rato subió un poquito más el tono de la discusión, pero también lo que tenemos son gritos de la gente de queremos votar, pero pues ahora el personal del INE sí ha quedado un poquito rebasado en este sentido, y como les decía, quedó un poquito expuesto porque tuvieron que meterse a la casilla y cerrar la puerta. La gente está muy molesta porque, como les decía, lo que pudimos ya platicar con ellos es que hasta ayer no había información de que si uno era de Morelos, por ejemplo, tenía que ir a votar a Chiapas, casi casi, ¿no? Entonces, ahorita en un momento más vamos a ampliar la información, pero pues en definitiva, la capacidad de esta casilla especial en Benito Juárez pues está rebasada. Recordemos que también solamente hay 1,000 boletas, así que pues vamos a ver en qué termina este asunto. Alejandro, Romina, no sé si tengan alguna pregunta. Entonces, estás en una casilla especial. Históricamente, las casillas especiales, Daniela, Romina, amigos, casi siempre tienen ese problema.
Son 1,000 boletas, no hay manera de decir que no estaban avisados, que hay 1,000 boletas, y son para votantes pues que tienen que no van a votar en donde les corresponde de acuerdo con su credencial. Lo cierto es que siempre, año con año, o elección tras elección, siempre hay un conflicto en estas casillas especiales. Seguramente algo similar, Daniela, estará sucediendo en el aeropuerto. ¿Qué dicen? ¿Hay policías afuera? ¿Hay presencia? Sí, mira, escuchamos en este momento. Es lo que les comentaba, así está la situación justo en este momento, de manera concurrente, pues la información, digamos, ha sido muy poca, y como les decía, pues la gente está diciendo que hasta hoy sabía que no podía ejercer el voto en cualquier casilla, sino que tenía que irse incluso a otros estados. Perdón por la interrupción, Alejandro. No, al contrario, qué bueno. Le recordamos a la audiencia que Daniela Barragán está ahora mismo totalmente en vivo en una de las casillas especiales. Eso que escucharon ustedes, pues es lo que está sucediendo ahora mismo mientras usted nos sintoniza, mientras usted nos ve y nos escucha. Y pues para ser reportero siempre se necesita algo de... Pues llegó Daniela Barragán exactamente cuando estaba la protesta en esta casilla especial. Dame la ubicación, por favor, Daniela, para dejar el registro de cuál es la casilla en la que te encuentras. Estamos en la sección 4396, es la casilla especial del municipio Benito Juárez. Es la primaria, es en una primaria, no recuerdo ahorita el nombre, no quiero errar el dato, pero es en la sección 4396. Muy bien, pues bueno, cualquier cosa, no dudes en ponerte en contacto, Daniela Barragán, desde una casilla especial aquí en la capital mexicana. Muchísimas gracias por tu reporte, Daniela. Hasta luego, Alejandro, muchas gracias. Hasta luego, Romina. Así es, muchas gracias, Daniela. Bueno, pues usted acaba de ver estas imágenes de las personas, son bastantes personas las que están ahí exigiendo ejercer su voto. Sabemos que, como bien lo comentaba Alejandro, el tema de las casillas especiales siempre es un tema recurrente donde se abarrota muchísimas personas y, bueno, pues las boletas realmente no son suficientes, Alejandro. Así es. Bueno, Romina, de hecho, las quejas de los ciudadanos, y este es uno de los reportes que les íbamos a dar para este corte de la 1:00 p.m, tiempo del centro del país, las quejas de los ciudadanos que han acudido hoy a las casillas especiales se han incrementado conforme pasan las primeras horas de esta elección de domingo. En la Ciudad de México, por ejemplo, un lector de Sin Embargo reportó que al llegar a la casilla correspondiente no le dejaron votar porque argumentaron los representantes del INE, en esta ocasión seleccionaron números que no concordaban con lo de los ciudadanos. Eso es lo que comentaron, Romina. Claro, sí. Además, bueno, pues también entre uno de los aspectos a comentar, no es como quejas, pero también hay que poner muchísima atención a la hora de que usted emita su voto y le pongan la tinta. La recomendación es que no se ponga inmediatamente gel antibacterial en las mesas de votación. Cuando usted emite ya su voto, le entregan su credencial y le ponen la tinta indeleble en la mesa, por lo general ahí está el gel. Si usted se pone rápidamente el gel, lo ideal es de que deje que se seque la tinta para que se pigmente bien, porque sí también ha habido algunos reportes, y en lo personal a mí me ocurrió que inmediatamente al ponerte el gel, si no se ha secado, si no dejas que se seque la tinta, sí se podría borrar. Entonces hay que estar muy atentos. Si usted todavía no ha votado,
Cuando le pongan la tinta, espérese unos segunditos a que seque y ya después se puede poner su gel antibacterial. Alejandro, no sé si ya teníamos por ahí preparado o si tuviéramos Alejandro para Alejandro a Álvaro Delgado. Álvaro Delgado en la línea. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Romina, muy buenas tardes. Estoy en la Plaza Valentín Gómez Farías, en la colonia Extremadura Insurgentes. Esta plaza, en esta plaza donde se ubica la que fue casa de Octavio Paz, donde vivió Octavio Paz, el premio Nobel de Literatura, la casa de su abuelo Irineo Paz, está instalada también junto al Instituto Mora, una casilla que yo por la mañana, aproximadamente a las 9:15 de la mañana, recorrí y había una enorme afluencia de votantes. Ahora ha descendido y es muy poca la afluencia que existe ahora. Estoy justamente a unos metros de la casa de Irineo Paz y estoy también a unos metros de la casilla donde, pues sí, hay formadas unas alrededor de 30 personas. Ha fluido la votación, los ciudadanos, para emitir su voto. Yo acabo ya de emitir el propio hace un momento en la casilla que me corresponde, perdón por el manotazo. Ya emití mi derecho al voto, ya ejercí también, cumplí con mi obligación y hasta donde tenemos información, Alejandro, Romina, hay una afluencia amplia y todo transcurre también con tranquilidad, por lo menos en esa zona sur de la Ciudad de México. Álvaro, reportaba hace unos momentos, bueno, hace aproximadamente una hora, Lorenzo Córdoba, que el número de casillas era que no se van a abrir era del 0.009%. Decía él, 14 en todo el país. ¿Habrá un antecedente de una apertura de casillas tan baja? No lo recuerdo, pero es efectivamente muy, muy baja. A menudo hay... Pues no es posible instalar casillas, no solamente por razones de violencia, sino también por cuestiones meteorológicas, a veces por lluvia, a veces por desastres naturales, pero yo no registro, la memoria no me da a este momento de que tú me das a conocer esta información, que haya habido un número tan reducido de casillas sin instalar, lo cual es también una gran noticia el día de hoy. También decía el fiscal electoral Ortiz Pinchetti, decía Álvaro, que era un número menor al que esperaban ellos de denuncias ante esa autoridad, algunas remitidas a la autoridad local, estatal o municipal, y otras remitidas al propio instituto. Decía, son menos de las que nosotros estábamos esperando a esta hora. ¿Qué te dice estos dos datos, tanto el de Lorenzo Córdoba como el de Ortiz Pinchetti? Pues son las dos grandes noticias porque particularmente en este día de la jornada electoral, cuando está fluyendo todavía la votación, pues es señal de que hay tranquilidad, que hay paz y que salvo que haya, digamos, la detención de personas en flagrancia, pues el número de denuncias es menor a lo que se esperaba. Eso, por supuesto, que representa una gran noticia en unos comicios que efectivamente se desarrollaron en un contexto de violencia, pero que el día de hoy, lo que yo advierto, no solamente por lo que he visto desde temprano, sino por la información que fluye desde todo el país, hay una jornada de enorme participación y sobre todo de tranquilidad. Y el hecho mismo de que sean
bastante reducido el número de casillas que no ha sido instalada, por supuesto que perfila una jornada electoral que quizá por primera vez en muchas décadas sea de fundamentalmente civilidad. Y eso, pues eso es para festejarse, porque debería ser parte de la normalidad, pero no necesariamente ha sido así. Ha habido conductas, Alejandro y Romina, como el video del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Ese tipo de desafíos tan habituales, pues son de lo que mancha también las jornadas electorales, pero también la ciudadanía ha reprobado, ha repudiado ese tipo de actos que ensucian, que manchan, o que eso pretenden, una jornada electoral como la del día de hoy. Justamente, Álvaro, perdón, te agrego un poco, junto con el video de Juan Sandoval Íñiguez, tuvimos también esta aparición de repente muy, muy casual de los influencers, llamando a votar por la Cosa Verde, el partido este que se dice verde y ecologista. Lo habían hecho en elecciones pasadas, Álvaro, y ahora ya el Instituto Nacional Electoral está ordenando retirar de las redes esta campaña propagandística que se dio desde anoche, justamente. Son conductas, una vez más, que buscan una vez más manchar el proceso electoral, y aquí no debe haber impunidad. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras elecciones, cuando el Partido Verde era aliado del PRI, ahora que es aliado del partido en el gobierno, resulta más inaceptable que pueda haber impunidad. Hay una flagrante violación a la legislación, hay una conducta delictiva que, por supuesto, no debe quedar impune. Y siguen siendo los mismos, no solamente el mismo Partido Verde, sino los mismos personajillos, algunos conocidos, famosos, que no tienen otra gracia más que el de hacer payasadas, que son por eso conocidos, pero que también están incurriendo en conductas delictuosas que no deben quedar impunes, menos si se trata de enviar un mensaje de que nadie puede estar por encima de la ley, así se trate de aliados del partido del presidente de la República. Así es. No, pues muchísimas gracias, Álvaro, por este reporte. Muchas gracias, muy interesante. Y una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención que comentas es que quizá, bueno, en esta elección tengamos una civilidad como no se había visto antes. Y una de las cosas que sí quisiera recalcar es que llama la atención que haya menos reportes o menos denuncias que en otras elecciones, tomando en cuenta que también esta es la elección más grande. Estamos hablando de la elección de más de 20,000 cargos, es una movilización mucho más fuerte, y el hecho de que haya menos denuncias, o al menos que eso es lo que se está perfilando, nos habla muchísimo, ¿no? Da muchísimo de qué hablar sobre esta elección. Sí, efectivamente. Pero también llegó que revela que hay un enorme interés de los ciudadanos. Falta esperar, por supuesto, el porcentaje de participación. Hay que recordar que 93 millones de mexicanos pueden hoy ejercer su derecho al voto, y pues la autoridad electoral por la noche habrá de informar qué porcentaje de estos mexicanos que tienen derecho a voto lo ejercieron. Por lo pronto, yo estoy contento porque, como ocurre con otras elecciones, yo voy feliz a votar. Siempre lo he hecho desde 1988, y ahora ocurrió algo análogo. Además, estoy contento por dos motivos adicionales, si me permiten, y además es para... Adelante, por favor. Y mi alegría. Bueno, por una parte, sin embargo, al aire, superamos los 300,000 suscriptores el día de hoy, y también porque hoy cumple, sin embargo, sus primeros 10 años. Así es que pues son dos razones adicionales para estar contentos en este día de la jornada electoral. Pues te mandamos un abrazo, Álvaro. Igual acá desde la redacción estamos muy contentos de participar de este triple festejo: la jornada electoral,
también los 300,000 nuevos suscriptores de Sin Embargo al Aire y pues los 10 años de Sin Embargo. Así que festejamos todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, Álvaro. Al contrario, gracias a ustedes, Romina, Alejandro, y nos vemos un poco más tarde también para seguir informando a la sociedad. Muy buenas tardes. Así es, buenas Álvaro, tardes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí escucharon ustedes a Álvaro Delgado, que nos transmitió en este enlace en vivo. Muchísimas gracias, siempre con información muy interesante y con información también muy interesante que decía Alejandro también sobre sobre estas campañas y sobre el verde ecologista. Alejandro, ¿qué más nos podrías decir sobre eso? Sí, bueno, ayer Romina justamente les dábamos a conocer que estos conductores o actrices o simplemente lo que llaman influencers, que es este tipo de personalidades muy extrañas que tienen muchos seguidores en las redes y que pues por eso son supuestamente muy influyentes, ya en el pasado habían aparecido promoviendo al Partido Verde a unas horas de las elecciones. Y ahora otra vez, ayer, justo, sin embargo, da a conocer que casualmente estos influencers, gente que se destaca por tener seguidores, hablaban bien del Partido Verde apenas unas horas antes de la votación, lo que es una violación flagrante de la veda electoral que dicta la autoridad para un periodo de reflexión que se le llama, que empezó en este caso el pasado miércoles. Ya lo habían hecho con el PRI y ahora pues lo están haciendo con Morena. Aquí, pues bueno, ya posteriormente veremos cuál fue la ganancia de Morena de tener a este partido supuestamente verde, supuestamente verde y supuestamente ecologista, y tener, pues sí, a un partido que ya hemos hablado nosotros aquí, tiene siempre una actitud parasitaria que se pega a los partidos que tienen una mayoría, que tienen una proyección de ganar votos en una elección y siempre se van pegando. Ahora la noticia, Romina, es que el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar de redes sociales esa campaña propagandística del Partido Verde que realizaron con diferentes figuras, las conocidas como influencers, y que fue exhibida el sábado ayer. Por sin embargo, el INE aseguró que la campaña llevada a cabo por influencers es una, dijo, acción concertada o planeada con un fin específico, difundir y apoyar las propuestas políticas del Partido Verde. Y en el comunicado también dice, se emitieron medidas cautelares y se ordenó al Partido Verde que realice acciones necesarias a fin de evitar la difusión de los mensajes denunciados, así como otros de la misma naturaleza en el tiempo que prohíbe la ley, enviar prueba de ellos en un plazo no mayor a 6 horas. Eso es lo que está diciendo el Instituto Nacional Electoral sobre el Partido Verde, Romina. Claro. También ahí se informaba que el INE ordenó a los propios titulares de estas cuentas de la red social en Instagram que suspendieran de forma inmediata la difusión de los mensajes alusivos al verde ecologista y también a otros similares en los que, bueno, se hace referencia a dicho instituto político en cualquier modalidad, y también les ordena que se abstengan de emitir ese tipo de comunicaciones en los periodos prohibidos por la ley. El asunto, este asunto y estas reglas que emite, pues estos ordenamientos que emite el instituto fue aprobado justamente por unanimidad de votos por parte de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas ahí en el INE, Alejandro. Así es, el comunicado dice, la Autoridad Nacional Electoral Nacional certificó el perfil de la red social correspondiente a What's the Fake, así se escribe, en la que se difunden mensajes y referencias que demuestran respaldo, apoyo o simpatía a propuestas y posicionamientos del Partido Verde Ecologista de México, coincidentes con su plataforma electoral y que se han hecho públicas en este proceso electoral. Por ejemplo, dice el primero,
empleo a jóvenes sin experiencia, convertir la basura en energía, permiso laboral y adopción de mascotas, igualdad de género, entre otras. Agrega este comunicado del análisis al conjunto de los hechos, la apariencia del buen derecho que se está frente a una estrategia de comunicación o campaña propagandística que puede influir en los electores, que se realizó en el periodo de reflexión del voto, tiempo en el que se prohíbe llevar a cabo actos de proselitismo, es decir, campaña y difusión de propaganda electoral. Esto es lo que está agregando, Romina, el INE en este comunicado. Claro, Alejandro. Y bueno, para los que no vieron la nota o no se enteraron, ya nos decías tú muy bien que algunos influencers y algunos actores estuvieron emitiendo algunos mensajes alusivos y sobre todo mensajes a favor de las propuestas de este partido. Entre estos influencers, para que usted tenga un poco más de conocimiento, pues se encuentra el actor Lambda García, que él pues ahí hablaba sobre su interés en las propuestas. Otro de los influencers también es Paulina Hernández, una influencer de ahí que también estuvo hablando. No voy a citar lo que ella comentó, pero pues ahí es una de las que estuvo emitiendo estos mensajes justamente a unas horas y en plena veda electoral. Estas personas, hay que recalcar, Alejandro, que tienen miles de seguidores y pues los mensajes que ellos emiten pues llama muchísimo la atención, y sobre todo no son mensajes al aire, son mensajes que van dirigidos a un público muy, muy grande. Son varios estos influencers, por lo que el Instituto Nacional Electoral ya emitió estas medidas, le ordena al Partido Verde retirar esta campaña con los influencers, y sería interesante, bueno, pues ojalá que después se viniera una investigación para determinar si realmente estos partidos emitieron alguna partida presupuestal a algún tipo de influencer o persona que se dedique a las redes sociales, Alejandro. Sí, mira, estoy ahora poniendo aquí en la pantalla, les comparto a ustedes la pantalla. Por ejemplo, esta persona que nunca había escuchado, Lambda García se llama, ¿no? No tenía el gusto, pero entiendo que tiene muchos seguidores. El mensaje que lanzó es claramente un mensaje para llamar a votar por el Partido Verde. Dice: ¿saldrás a votar mañana? ¿Por quién te inclinas? Y luego abajo dice: Partido Verde México. Y pues es una persona, un influencer. Ahora, la autoridad electoral en el pasado ha sido omiso a este tipo de campañas del Partido Verde, por eso las ha estado repitiendo, por eso las repite. Entonces, pues esperemos que la autoridad electoral no sea omiso y vaya con todo y multe también a estas personas, a estos individuos que se han prestado. En el pasado se habló de pagos realizados por el Partido Verde a estos señores. Y a mí, en lo personal, me parece patético que este sea el tipo de aliados por los que Morena se decidió en esta elección, pues un partido que tiene muy mala fama entre la misma autoridad electoral, y que se ha salido con la suya porque siempre es aliado del partido más poderoso del momento. Este es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a ir, si te parece, Romina, hasta la ciudad de Puebla. Tenemos a nuestra compañera, ya creo que ya está lista, Viridiana Ortiz, ella es directora de Periódico Central, y le damos la bienvenida. Ya la tenemos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Alejandro, hola, Romina, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo, bueno, estamos aquí cubriendo la elección desde el estado de Puebla. La verdad es que todo había transcurrido con mucha calma, y hasta este momento es cuando acabamos de tener un reporte de, pues, digamos que se escucharon o tiraron balazos en la zona de Lomas de Angelópolis. Tenemos, ya justo en este momento estamos subiendo la nota en Periódico Central.
de lo que sucedió en Lomas de Angelópolis. Alrededor dicen la gente que estaba ahí en la casilla para votar que fueron 16 disparos, es lo último que acaba de suceder. Tenemos algunas fotografías de la gente pues tirada en el suelo para evitar que fueran alcanzados por los disparos. Esto acaba de suceder hace 5 minutos prácticamente. No hay postura todavía oficial del gobierno del estado, de las autoridades, solamente estas fotografías que nos compartieron y hasta donde nos dicen en este momento pues no hay ningún herido, pero es lo más fuerte que acaba de ocurrir en el estado de Puebla en estos momentos. ¿Es el primer reporte o la primera incidencia o hay más incidencias? ¿Cómo ha transcurrido la elección hasta el día de hoy allá en Puebla? Mira, hasta ahora ha transcurrido bastante tranquila. Ya tenemos el reporte por parte de las autoridades electorales que el 100% de las casillas están funcionando. Ayer en la noche y hoy por la mañana hubieron algunas quejas parte de los representantes porque tardó un poco en llegar el material electoral. En estos momentos solamente, bueno, tenemos tomadas las instalaciones del Instituto Electoral del Estado en Miahuatlán y en Teotlalco no están dejando o no dejaron que sacaran el material electoral y no se está pudiendo realizar en estos municipios la votación para los alcaldes. Solamente se está llevando a cabo la votación para los diputados federales. Lo más probable ya está ahora, que ya es tarde, es que se tenga que repetir la votación. Estos son los dos municipios en donde no se ha podido votar. También se reportó una balacera en las casillas de Tlachichuca, sin que solamente de detonaciones de armas de fuego, sin que se reportaran heridos. Y por la mañana, la candidata a diputada local por el Distrito 24 del PAN, Yolanda Rodríguez de Jesús, pues denunció que habían querido secuestrarla, responsabiliza al Ayuntamiento de Tepanco de López, porque dice que había policías municipales que estaban cerca de donde la interceptaron en automóviles para secuestrarla. Al final no sucedió, afortunadamente, ella acude a votar y es ahí donde hace la denuncia de esta, pues este intento por levantarla hoy en la mañana. Viridiana Lozano Ortiz, tú has cubierto, por supuesto, otras campañas allá en Puebla y pues es una elección que se ha reportado tranquila. ¿Tú cómo la sientes? Mira, yo he cubierto campañas en Puebla desde el 2009, Alejandro, y la verdad es que la jornada electoral más violenta que tuvimos fue la del 2018. Si ustedes recuerdan, a partir de las 2 de la tarde, más o menos 1 de la tarde, ya se estaban robando casillas, ya había muchísima violencia, habían matado también a varios candidatos. Me acuerdo que en ese entonces, si no estoy mal, eran 7. Afortunadamente eso pues no se ha reportado en lo que va de la jornada electoral en el estado de Puebla. No hemos visto más que los reportes pues lamentablemente comunes del acarreo de algunas personas para votar. El que se ve más notable es en el que está sucediendo en el municipio de Amozoc, donde quienes están operando esto son simpatizantes de la Luz del Mundo. La verdad es que sí se ve muchísima, muchísima gente la que está asistiendo a votar a una casilla en específico en el municipio de Amozoc, lo cual no es común, ¿no? De eso también ya estamos, pueden ver en periódicos entre las fotografías para que vean, la verdad es que sí se ve, pensamos que era una casilla especial o que algo estaba sucediendo y no, resulta que pues es pues los movilizadores de la Luz del Mundo que están aquí en Amozoc, en Puebla. Periódico Central.mx siempre trae una cobertura muy extensa, siempre están en los temas que valen la pena para que si ustedes no lo ven, periódico Central.mx siempre trae una cobertura de reportajes, etcétera. Hoy mismo les trae de nota principal, ¿no? Foráneos no pueden votar en casillas especiales de Puebla, que es un tema del que le veníamos comentando aquí, del que hablaba Álvaro, del que hablaba Romina. Esa es la noticia principal ahora mismo en Periódico Central. Si usted tiene interés de documentarse, de ver qué es lo que está sucediendo con las casillas especiales, que siempre son una bronca, por otro lado, pues bueno, hay un texto ahora mismo ya ahí de la compañera Magarely Hernández,
que usted puede consultar. Ellos reportan Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Tlaxcala, donde hay ya broncas por las casillas especiales. Siempre hay broncas, Viridiana, siempre, en las casillas especiales. Sí, fíjense que acudió personal del INE a revisar este tema en las casillas especiales, y lo que explicaban es que, pues, al no tratarse de una elección federal, no estamos eligiendo presidente de la República, las casillas especiales que hay en Puebla, si nos lo explicaban, pues solamente incluyen a la circunscripción que le corresponde a Puebla, así que solamente pueden votar las personas de Guanajuato, Veracruz, Guadalajara y Estado de México, porque pues solamente se van a votar los diputados federales. La verdad es que desde la mañana fue como que la mayor queja, porque había varias personas foráneas que se formaron desde muy temprano y al final pues no pudieron ejercer sus votos, emitir sus votos. Así es, en la capital de Puebla son 7, y la verdad pues es que había como mucha confusión en esos temas de cómo se votaba en la casilla especial para esta elección. Muy bien, pues muy interesante el reporte que nos das. Viridiana, tú en particular, además de esto que nos mencionabas, de lo atípico que es lo que está ocurriendo en Amozoc y de este caso de las casillas especiales, que en el caso de las casillas, pues es algo ya muy identificado porque son especiales y van las personas, pero además de eso, ¿cómo se siente la participación ahí en Puebla de la votación, Viridiana? La verdad es que me parece que tenemos una jornada electoral bastante tranquila, todavía hay tiempo para salir a votar, y lo que nosotros vimos en los recorridos que hicimos en Periódico Central en la mañana es que pues sí había bastante gente formada en las casillas. Digo, habrá que esperar el reporte oficial de la participación ciudadana, pero sí se veía filas bastante largas, digo, además de la sana distancia que las hacen todavía un poco más largas, pero sí se ve que la gente está saliendo a participar, ojalá así sea. Y en términos generales, la verdad es que estamos teniendo una elección hasta este momento bastante, bastante tranquila. Afortunadamente, nosotros en el estado de Puebla solamente estamos eligiendo a presidentes municipales, tenemos 217 municipios, a diputados locales y a diputados federales. No tenemos elección gubernamental, lo que, como ustedes saben, pues merma a veces un poquito la participación ciudadana. Aquí, pues las proyecciones eran de que participara más o menos el 45% de los votantes. Vamos a ver, ojalá así sea. Nosotros tenemos una lista nominal en el estado de 4,739,000 electores y tenemos instaladas 7,860 casillas. En total votamos 2,285 cargos, bueno, contando por supuesto a los presidentes municipales, síndicos y regidores. La verdad es que también hubo un despliegue policíaco bastante importante. Desplegaron 8,000 policías y 3,000 miembros de la Guardia Nacional, precisamente por el antecedente más cercano, que fue el antecedente de la elección del 2018, que fue bastante, bastante complicada. Y bueno, las recomendaciones sanitarias por el coronavirus que se están pidiendo no solamente en Puebla, sino en todo el país. Viridiana Lozano, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial desde Sin Embargo al Aire. Te mandamos un abrazo, abrazamos allá a toda la redacción de Periódico Central. Pues gracias, muchísimas gracias y buenas tardes. No, gracias a ustedes, felicidades por su 10º aniversario y nos conectamos más tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas un gran abrazo. Muchísimas gracias, Viridiana. Usted ahí acaba de escuchar el reporte de Viridiana, de ahí de Puebla, donde, recordándole alguno de los números de las votaciones en Puebla, se van a elegir 26 diputaciones de mayoría relativa, 217 presidencias municipales, 15 diputaciones de representación proporcional, 217 sindicaturas y 1,810 regidurías. Y también lo que ella nos comentaba, bueno, pues de este despliegue policiaco antecedido por la elección anterior del 2018, de 8,000 policías y cerca de 3,000 elementos de la Guardia Nacional. Alejandro, que por cierto, por ahí escuchaba en la mañana que elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país, bueno, pues estima que sean cerca de 100,000 elementos que se destinen de las fuerzas federales en todo el país para esta elección, Alejandro. Y fíjate que ya votó Mario Delgado,
Y ya hay imágenes de la votación, también hay ya las primeras declaraciones, Romina, y creo que nuestra compañera Dulce Olvera se encuentra allá con Mario Delgado, creo que ya la tenemos confirmada, no sé si nos la pueden confirmar. Ahí estamos viendo imágenes de esta votación, de la votación de Mario Delgado. Decía Mario Delgado hace unos momentos, decía, hoy es un día de fiesta democrática, se está viviendo un gran ambiente, es tiempo para que la gente salga a votar y decida libremente, que el pueblo mande y tome el destino del país en sus manos. Eso es lo que dijo, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Adelantó también el gran reto que tiene hoy el INE, es comportarse como un árbitro transparente y comprometido con la democracia. Debe demostrar que está a la altura del pueblo de México. Eso es lo que dijo Mario Delgado. Y nos vamos a enlazar directamente con nuestra compañera Dulce Olvera, quien ha estado dando seguimiento desde el partido Morena, ha estado dando seguimiento de esta elección. Dulce Olvera, muchísimas gracias por permitirnos este enlace y cuál es tu reporte desde allá, desde Morena. Hola, buenas tardes, Alejandro, mucho gusto saludarlos a ti, a Romina, a todos la audiencia. Sin embargo, al aire en esta jornada histórica, nos encontramos en el Hotel Hilton, por hoy el búnker de Morena. Recordarán que este hotel Hilton Alameda, ubicado justamente enfrente de la Alameda en el centro histórico, también fungió como espacio para que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera su mensaje de victoria el 1 de julio del 2018. Hoy nos encontramos en la sala de prensa de Morena, donde más adelante el dirigente Mario Delgado dará un mensaje a medios, así como ya lo dio después de hacer su votación. La prensa viene llegando justamente de la alcaldía Iztacalco, concretamente en la colonia Agrícola Oriental, donde el presidente Morena reside, aunque originalmente nació en Colima. Él fue acompañado de su hija e hijo cuando emitió su voto en esta colonia agrícola oriental, y posteriormente de dar su voto y enseñar su pulgar, emitió un mensaje a medios donde dijo que hasta el momento, en ese mediodía, pocas horas después del mediodía, el ambiente es de paz, excepto en Ciudad del Carmen. Dijo que hubo unos ciertos incidentes, aunque no precisó qué sucedió allá en Ciudad del Carmen, Campeche, estado donde hoy se renueva gubernatura. Alejandro, Romina. Claro. Mencionaba ahí, comentabas tú, que nos dice que el gran reto del INE es comportarse como un verdadero árbitro. Dulce, además, ¿qué otro, si emitió o abundó un poquito más en este mensaje rápido que dio a los medios? ¿Y cómo sientes tú el ambiente ahí en Morena? El ambiente comenzó a acentuarse más justo después de que regresamos la prensa de cubrir el voto del dirigente de Morena, Mario Delgado. Ahora estamos esperando que emita una conferencia de prensa de las diversas que va a dar a lo largo de este día. Y bueno, iremos midiendo el pulso de conforme se vaya acercando los resultados. Evidentemente en ese primer mensaje pues no dio adelanto de lo que esperan, porque todavía estamos en especie de veda electoral, Romina. Bien, efectivamente, Dulce, el mensaje que dio el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador fue desde ahí, desde esa sede donde te encuentras ahora mismo transmitiendo en vivo para la audiencia de Sin Embargo al Aire. Era un mensaje muy esperado, el de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque ya era un mensaje de un político que había buscado sin éxito dos veces la presidencia de México, y esa tercera lo había logrado con una votación que superaba los 30 millones de sufragios, un mensaje que pues tuvo la atención
de cientos de reporteros. Yo recuerdo esa transmisión desde ahí, que la seguimos pues con mucho interés los mexicanos, independientemente de su filiación, pues la siguieron todos los mexicanos. Él justamente habla en aquel mensaje de que no habrá una dictadura ni simulada ni abierta, es lo que decía el presidente López Obrador en aquel mensaje, el ahora presidente y para ese momento el candidato ganador, todavía ni siquiera era presidente electo, habían pasado, pues se habían dado a conocer los primeros resultados cuando él se dirige a la nación. Hablaba él también sobre la impunidad y la corrupción, lo ponía por delante en aquel mensaje en el que dice no el próximo presidente no permitirá la corrupción y la impunidad, y luego lanzaba aquella advertencia sobre aviso, no hay engaño, sea quien sea, será castigado, y luego decía él, y todo mundo se volteó a ver, recuerdo, incluyo, decía, a compañeros de lucha, a funcionarios, amigos y familiares. El buen juez por la casa empieza. Ese es el escenario en el que está Dulce Olvera, nuestra compañera Dulce Olvera, ahora mismo transmitiendo. Ese es el escenario en donde estará un poco más adelante, como ella decía, Mario Delgado transmitiendo un mensaje o varios mensajes, dependiendo cómo esté la jornada electoral, Dulce Olvera. Entonces, están llegando apenas los reporteros, Dulce, a la sede de Morena. Sí, Alejandro, dos mensajes más. Justo están hablando aquí los compañeros de prensa. Este hotel Hilton está resguardado desde el día de ayer, así como han estado resguardados diferentes calles del centro histórico y el Zócalo. Y comentar, compañeros, amigos de Sinembargo TV, que aunque la dirigencia está compuesta por el presidente Mario Delgado y la secretaria general Citlali Hernández, hasta el momento no hemos visto que Citlali Hernández haya llegado a este búnker de Morena en el Hotel Hilton Alameda. Bien, pues vamos a estar muy atentos. Cualquier cosa, Dulce Olvera, cualquier cosa que tengas, cualquier información que tengas, por favor, no dudes en ponerte en contacto. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Este fue el reporte de la compañera Dulce Olvera desde el Hotel Hilton. Y le agradecemos que tenga esta cobertura en vivo. Gracias por haber estado aquí con la audiencia de Sin Embargo al Aire. Gracias, Dulce Olvera. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues ahí tienen a Dulce Olvera desde la redacción. Interesante lo que recordaba Dulce Olvera, Romina Gándara. Decía el entonces candidato ganador, decía en este mensaje, que fue un mensaje corto y que fue en su momento fue calificado como un mensaje de conciliación o de reconciliación, porque el tono era en ese sentido. Él decía: llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero, la patria es primero. Y luego agregaba, el nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia, y esta frase: no apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta, decía, los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Y luego, en aquel mensaje, él enumeraba algunas cosas que él consideraba fundamentales y que hemos dicho nosotros, pues son mensajes que él tiene dando desde, no de ahorita, no de hace 15 días, ni son mensajes que él ha dado en los últimos 2 meses, son mensajes que viene dando por lo menos hace 2 décadas. Él dice en este discurso: habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias, se garantizarán todos los derechos individuales, y luego se mete en materia económica, se respetará al Banco de México,
El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Y bueno, sobre los contratos del sector energético, dice él, serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Todo tal cual lo venía anunciando, por lo menos en la última, en las últimas dos décadas. Romina. Así es, Alejandro. Pues muy bastante interesante lo que nos platica Dulce y lo que bien nos recuerdas tú en este momento sobre este mensaje justo en este mismo lugar. Y eso pues también nos da, aunque el, como nos mencionaba Dulce, aún no se ha emitido ningún mensaje de cuáles son las expectativas, aún es temprano, se espera que en las siguientes horas se emita un mensaje, pero bueno, pues el hecho es de que pues hay optimismo ahí en Morena. Y hablando, bueno, cambiando un poquito de tema, Alejandro, nosotros también vamos a seguir con los enlaces. Tenemos lista a nuestra colega Melba Frutos. Ella se encuentra en Nuevo León. ¿Y qué te parece si nos vamos a enlazar con Melba para que nos cuente un poco de cuál es el pulso que se está viviendo ahí en Nuevo León, donde, pues, recuerde que se va a elegir a gobernador y la contienda está cerrada. Muy buenas tardes, recibimos a Melba Frutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. ¿Sí me escuchan? Le escuchamos perfectamente, Melba. Muchísimas gracias por estar aquí en Sin Embargo al Aire. Excelente. ¿Qué es lo que ha sucedido en lo que va de la jornada, Melba Frutos? Bueno, ahorita se han dado, bueno, lo que suele suceder en estos casos, múltiples reportes de casillas que se abrieron tarde. Allá han habido, hasta ahorita se tiene una cifra de 6 personas detenidas por compra de votos. También se realizó la detención de un funcionario del municipio de Ciénega de Flores, también por la misma razón. Es lo que se tiene oficial hasta ahorita. Ahorita a las 2 de la tarde, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Nuevo León dar una conferencia de prensa para actualizar estos reportes y decir cuántas y qué denuncias se tienen, ¿verdad? Esto es en cuanto a presuntos delitos electorales. Ya los 4 principales candidatos a la gubernatura de Nuevo León pudieron a emitir su voto. En general, pasó lo mismo, al menos en 2 de ellos, pasó lo mismo, que estuvieron en casillas, que abrieron tarde, como fue el caso de Samuel y de Adrián, que votaron, muy más tarde de, al menos Samuel, casi 2 horas 40 minutos después de la hora que llegó a hacer la fila, porque, bueno, pues entre que esta situación de la pandemia, de que están tomando como muchas precauciones, y también la casilla abrió casi a las 9 de la mañana en lugar de a las 8, ¿verdad? En este caso, el de Samuel, los candidatos, obviamente, pues, llamaron a la gente a cumplir con su derecho de votar y mejorar la participación ciudadana. Me parece importante comentar que además de la gubernatura, aquí se van a elegir 51 ayuntamientos y 42 diputaciones locales. Tenemos en Nuevo León ahorita una lista nominal de 4.189.000 personas, ¿verdad? Y un padrón de 4.196.000. Hay 7.003 casillas, según la información dada por la Comisión Estatal Electoral, de las cuales hay básicas, como sabemos, contiguas, extraordinarias y especiales. Y hay 5.543 candidatas y candidatos que se van a elegir el día de hoy. Todos los candidatos han llamado, obviamente, a llevar una contienda de paz, ¿verdad? Una contienda participativa. En el caso de Samuel, dijo que espera una participación de arriba del 60%. Esto, bueno,
como deseable o sería algo positivo, porque en Nuevo León las contiendas mayores, bueno, no han superado, al menos los últimos años, el 60%. En la elección del 2015 fue del 58.70% y en la del 2018 de 55.03%. Se espera participación en esta jornada y bueno, ya lo vemos. Como sabemos, los candidatos punteros, según diferentes encuestas, son Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza del PRI. En tercer lugar, aunque en algunas encuestas ha aparecido más arriba, es Clarice Flores Carrales, que ella es la candidata de Morena. Entonces, entre ellos tres, o cuando menos entre los dos primeros, se espera una contienda muy cerrada aquí en Nuevo León. Muy bien. Elma Elba, y en materia de seguridad, ¿qué incidentes se han reportado? O en materia de seguridad, ¿cómo se ha desarrollado la elección? Y sobre estas personas que nos mencionabas que fueron detenidos, ¿se les ha identificado a algún partido en particular? ¿Algún partido? No se han dado mayores detalles por parte de ninguna autoridad. Ya se han solicitado, vamos a ver si ahorita en la conferencia de prensa de las 2 de la tarde dan más detalles sobre quiénes son estas personas y para qué partido supuestamente estaban actuando. Otro hecho que se reportó, pero que tampoco ha habido información oficial, ya que con, perdón que lo diga así, pero con el pretexto de la veda electoral, las autoridades no están dando mucha información sobre eso, pero se reportó que en una casilla de la colonia Cumbres, que se ubica al poniente de Monterrey, hubo un asalto a las personas que estaban haciendo fila en una casilla. Se dice que se detuvo a las personas, pero no se ha dicho más, no se sabe más, no hay mayor detalle. También sobre la detención de esta persona de Ciénega de Flores, que es un funcionario, también se reportó, eso sí está confirmado, la detención del secretario municipal del PAN en el municipio de Cadereyta Jiménez. El PAN ha dicho, lanzó un comunicado en donde dijo que va a denunciar esta detención por parte de policías municipales, ya que se trató de un acto de cuestión política, ¿verdad? No han habido más detalles al respecto, pero esperemos en unos minutos más poderlos tener, sobre todo que estén confirmados, ¿verdad? Claro, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, sí. Melba, por este reporte completo que nos das. Muchísimas gracias y pues seguimos ahí al pendiente de la jornada, gracias, y de lo que ocurra en Nuevo León. Gracias, Melba. Claro que sí, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Tienen ustedes a Melba Frutos, quien nos reporta desde Nuevo León, donde se elige a gobernador, también a 26 diputaciones de mayoría relativa, 77 sindicaturas, 449 regidurías y también, como ya no lo comentaba Melba, 51 presidencias municipales son las que se renuevan ahí en Nuevo León, Alejandro. Si usted nos está sintonizando ahora mismo, el Instituto Nacional Electoral le ha ordenado al Partido Verde retirar de la red su campaña de influencers, la que lanzó el día de ayer a unas horas de la votación por una franca violación a la veda electoral, algo de lo que el Verde nos ha dado varias probadas en los distintos años y pues sí, mientras se asocia con distintos partidos. Y también, Romina, vale la pena retomar dos mensajes que se dieron antes del inicio de este espacio informativo. Primero, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó durante este, que fue el primer mensaje de la Nación, con motivo de los comicios, que a las 12 horas se habían reportado 81.3% de las 162.570 casillas dispuestas en el país, así como los 32 consejos locales
y los 300 consejos distritales. También precisó que 14 sillas no fueron instaladas, apenas el 0.0009% del total hasta este corte, Romina. Así es. Además, Alejandro Lorenzo Córdoba también aseguraba que durante esta jornada electoral de este domingo, no solo se está eligiendo la representación política en la Cámara de Diputados, sino que él menciona que se está reivindicando al voto como la mejor manera de defender la democracia. Nosotros tenemos un audio de Lorenzo Córdoba, del presidente del Instituto Nacional Electoral. No sé qué te parezca, Alejandro, si nos vamos a escuchar el mensaje del presidente del INE. Buenas tardes. El día de hoy, México vive la jornada electoral más grande de la historia de nuestra democracia. Más de 93.5 millones de ciudadanas y ciudadanos tenemos la oportunidad de influir en el futuro de nuestro país a través del voto. Para ello, en estos momentos ya se han instalado la totalidad de los 300 consejos distritales y los 32 consejos locales del Instituto Nacional Electoral para vigilar y dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. Nuestros sistemas están funcionando correctamente para mantenernos informados minuto a minuto sobre cómo evoluciona el despliegue operativo y logístico que el INE ha instrumentado en todo el territorio nacional. Con base en el último corte de información, a las 12 horas, el 81.3% de las 162.570 casillas programadas que está confirmado que se han instalado adecuadamente. De igual modo, tenemos el reporte de que 14 casillas no serán instaladas, lo que representa apenas el 0.009% del total, y que, en consecuencia, en todos los estados de la República se están celebrando con normalidad las elecciones. Estas cifras, como ocurre siempre, se irán actualizando conforme avance la jornada electoral. Para llegar hasta aquí, se han tenido que superar diversos desafíos técnicos y políticos, lo que permite afirmar que, en la jornada electoral del día de hoy, no solo se está votando por la representación política en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que se está reivindicando al voto como la mejor manera de defender a la democracia, como el régimen que hemos construido las mexicanas y los mexicanos para nuestra convivencia social y política. Bueno, pues ahí acaban ustedes de escuchar este mensaje que emite el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y otro mensaje también que queremos darle a conocer es justamente el del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien justamente hoy informaba que se han recibido alrededor de 1,000 denuncias y que se han atendido 52,000 llamadas desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2020, las cuales, bueno, pues principalmente han sido de orientación ciudadana. Esto al respecto del reporte de las llamadas, de las miles de llamadas que han recibido. Sí, Ortiz Pinchetti dice que son mucho menos las denuncias de las que se esperaban, indica que muchas de ellas han tenido que ser desechadas por inconsistencias o por incompetencia, es decir, porque pertenecen básicamente a un árbitro local. Además, dice Ortiz Pinchetti que de las 1,000 denuncias recibidas, solo 415 están en trámites de investigación, y que los 5 estados con más incidencia de posibles delitos electorales han sido, en este orden, la Ciudad de México con 229 denuncias, el Estado de México con 100, Nuevo León con 61, Chiapas con 48 y Puebla con 45. También recordó que la Fiscalía Electoral se ha articulado para trabajar con la Fiscalía General de la República por medio de 250 delegaciones que son parte de la Fiscalía General de la República y que están distribuidas en todo el país, además de haber desplegado a 124 agentes ministeriales. Estos 124 se desplegaron en 32 entidades de la República que están en comunicación con el Instituto Nacional Electoral y se han incorporado a las distintas mesas de seguridad donde, bueno, pues ya hay concentración también de instituciones federales. Esta es la primera vez que el Estado mexicano
interviene para defender una elección, dice Ortiz Pinchetti en este llamado. Precisa que para cuidar la elección hay 4.200 policías federales y 1.600 peritos que ayudarán a esclarecer los posibles delitos que se presenten durante la jornada electoral. Vamos a escuchar y a ver cómo lo dijo Ortiz Pinchetti este día. Es la primera vez que el Estado mexicano interviene para defender una elección. El Estado mexicano, con todas las instituciones que tienen que ver con lo electoral, empezando por la Fiscalía General de la República, por supuesto con la Secretaría de Seguridad Pública, con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, que es quien organiza la elección. Pero además está la Guardia Nacional, el Centro de Inteligencia Nacional y otras instituciones como la Secretaría de Gobernación. Todas ellas están unidas con el propósito de vigilar la elección. Nunca se había visto esto. Generalmente el Estado mexicano se mantenía al margen o encubría los delitos electorales. Los grandes fraudes se hacían con la colaboración del Estado mexicano. Ahora hay esa novedad extraordinaria y tenemos fe en que este conjunto de instituciones tenga la energía y la fuerza suficiente para disuadir y para impedir activamente el fraude electoral. Ese es el objetivo de esta elección, que sea una elección sin fraude electoral. La Fiscalía ha sido dotada de recursos suficientes para colaborar en esta vigilancia. Es bueno, pues, interesante lo que dice Romina, interesante lo que dice Ortiz Pinchetti. Dice que nunca antes el Estado mexicano se había coordinado para detener un posible fraude electoral, cuando en el pasado, dice, los fraudes los cometía el Estado mexicano. Eso es lo que dice Ortiz Pinchetti. Así es, bien interesante también que dice que esta es la primera vez que el Estado mexicano interviene para defender una elección. Y ahí pues menciona a elementos de la Guardia Nacional. Y no cambiando de tema, porque hay denuncias, y sobre las denuncias, justamente, Alejandro, la Comisión de Quejas y de Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó medidas cautelares en contra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Esto luego de que, ya muchos habrán visto, se difundió un video donde pide votar en contra de los candidatos de Morena y los que están vinculados al actual gobierno. De acuerdo con la Comisión de Quejas, los señalamientos del cardenal violentan el artículo 130 constitucional, por lo que ya se ordenó no difundir mensajes de carácter público durante sus sesiones religiosas. Sí, le está diciendo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, está diciendo que ya pidió a Facebook que baje el video en un plazo menor a 3 días. Eso es lo que le dice. La queja fue presentada por Morena porque consideró que este mensaje de Sandoval Íñiguez transgrede los principios laicos constitucionales. Y pues sí, es hay que recordar que este señor intentó ha intentado muchas veces. Sandoval Íñiguez es un personaje de por sí muy majadero, le valen las leyes electorales, interviene en elecciones, es peleonero, es majadero con todo lo que dice, y es un personaje de ultraderecha, es un personaje vinculado con la derecha más rancia del país, y ahora sí ya es una autoridad la que le está pidiendo. Dice en el video el cardenal Romina: salgamos a votar este 6 de julio, que no sean los malosos los que decidan el voto. Y luego ya se avienta un rollo en contra de Morena,
en contra de la actual presidencia de la República o en contra de Movimiento Ciudadano. O sea, sí se avienta básicamente un llamado a votar por la alianza. Eso es en los hechos lo que hizo este personaje. Claro, porque dice, y lo dice textualmente, él dice, a quienes están en el poder, o sea, refiriéndose al gobierno en turno, lo que ha provocado que la misma comisión de quejas, Alejandro, haya detallado tras analizar el caso y concluido que es justamente procedente dictar una medida, pues, bajo la apariencia de un derecho pues él está contraveniendo el régimen constitucional y legal, donde se establece pues el principio de la laicidad, la separación de la Iglesia y el Estado, también como la prohibición de que los ministros de culto, los religiosos, pues realicen actos proselitistas o actos políticos en favor de cualquier fuerza política en el país. Así es, Romina. Y bueno, pues se siguen acumulando algunos reportes de amenazas, de quemas, de boletas. Parece que la gente allá en Metepec, que es con lo que abrimos, intentó recuperar las boletas que se robaron estos encapuchados. Pues bueno, eso es lo que hay, pero en realidad es poco, salvo lo que se está reportando ahora mismo en Tijuana. Dice una nota de la agencia informativa EFE que varias personas arrojaron en dos eventos distintos cabezas humanas frente a dos mesas de votación de la ciudad fronteriza de Tijuana. Pero tenemos un reporte completo de lo que está pasando, esto mismo, y lo que está pasando en los estados, y le damos la bienvenida a nuestra jefa de redacción, a la jefa de redacción de Sin Embargo al Aire, a Ilse García, porque tiene ya listo su reporte. Muchísimas gracias, Ilse. Saludos hasta la redacción de Sin Embargo. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Romina. Exactamente, estamos aquí en el estudio de Sin Embargo al Aire. Y pues justo, si quieres, empezamos con esta nota que tú nos adelantabas de violencia en Tijuana. Justamente la agencia EFE nos está reportando que pues varios eventos, dos primero lanzaron dos cabezas en diferentes puntos de la ciudad de Tijuana. Uno fue en... un hombre se acercó a uno de las casillas electorales y arrojó una cabeza humana para después darse a la fuga. Este incidente ocurrió a las 9 de la mañana y, bueno, en unos 40 minutos después se registra otro, donde también una persona lanza restos humanos dentro de dos bolsas a unos 100 metros de distancia de otra de las casillas de votación. Al mediodía, otro suceso similar ocurrió ahora en Mariano Matamoros, en este municipio, donde igual lanzan otra cabeza humana. Estos hechos no solo se registraron en esta ciudad, además en Mexicali también se está reportando que en la madrugada cuatro hombres armados dispararon a las oficinas de Morena en esa ciudad y, bueno, de acuerdo con las autoridades, se encontraron 32 cartuchos percutidos afuera de las instalaciones de Morena en Mexicali y, bueno, también se pudo ver que se vandalizaron que había agujeros en las ventanas del edificio debido a estos disparos que se reportaron. Pero, bueno, la violencia no está siendo exclusiva en el estado de Baja California. También tenemos reportes de disparos en Chihuahua, en una casilla en Parral. Está reportando el Diario de Chihuahua esta tarde que siete hombres armados encapuchados llegaron frente a una casilla instalada en la colonia López Portillo en el municipio de Parral y dispararon contra una camioneta que se encontraba estacionada enfrente. Esto para intentar secuestrar a la persona que iba a bordo de la camioneta. No lograron llevárselo, pero lo dejaron herido. Y bueno, el hecho ocurrió justo cuando se estaba abriendo la casilla que estaba instalada en este lugar, y hasta la zona arribaron elementos de seguridad donde encontraron justo cartuchos percutidos, y a la persona herida que fue trasladada para recibir asistencia médica. Además, en Guerrero también se está reportando en Taxco y Tierra Caliente amenazas. Nos reporta el periódico El Sur esta tarde que tanto el representante de Morena como el del PRI en Guerrero están denunciando ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de esa entidad
que ellos están registrando amedrentamientos de hombres armados en casillas de comunidades como Taxco de Alarcón y en otras comunidades de Tierra Caliente. Algunas de las amenazas que reportaron es que les están diciendo, si van a las casillas, ya no regresan. Por ejemplo, el representante de Morena, Carlos Alberto Villalpando, denunció que en los distritos 17 y 18 en Coyuca de Catalán y Ciudad Altamirano se registra muy poca afluencia en las casillas, y al cuestionar a las personas, a la gente que se encontraban por la zona que estaba sucediendo, pues les dicen esto, que hay presencia de camionetas con hombres armados en la zona y pues ellos tienen miedo de acercarse a las casillas. En tanto, el representante del PRI, también en esa entidad, Manuel Saavedra, denuncian que en Telolopan, en la sección 2333, no se están entregando las boletas para elección a gobernador, y también está reportando presencia de hombres armados en esa zona e intentando inhibir la participación ciudadana. En Oaxaca también se reportó que hombres armados acudieron a una casilla instalada en la colonia Progreso de Lagunas, que pertenece a la agencia municipal del barrio de La Soledad, en el Istmo de Tehuantepec. Amenazaron con armas a los funcionarios de casilla y a la gente que se encontraba formada para intentar votar, los hicieron que se tiraran al suelo y pues se robaron boletas electorales. Desde esa zona están haciendo un llamado para que se mande presencia de la Guardia Nacional para que puedan reanudar la votación. Bueno, lo que también nos comentaba Melba hace unos momentos, que se conectó con nosotros, pues sí, la detención de 6 personas en Nuevo León que se les acusa de estar intentando comprar el voto. El fiscal especializado en delitos electorales de esa entidad, Gustavo de Hoyos Colofón, informó que estas 6 personas fueron detenidas justo intentando comprar el voto, luego de haber recibido reportes de intimidación a los votantes y desde el interior de la presidencia municipal de Ciénega de Flores. De hecho, la información que tenemos es que uno de los detenidos es funcionario, es secretario de Desarrollo Social de ese municipio. Y bueno, hasta el momento son los reportes que tenemos de violencia que se están dando en Tijuana, que se están dando en Oaxaca, que se están dando en Baja California, y nosotros seguiremos aquí reportándoles lo que se vaya actualizando y por supuesto en nuestros espacios en vivo que tenemos para nuestra audiencia de Sin Embargo al Aire. Ilse García, tenemos una siguiente transmisión un poco más tarde. ¿A qué horas la tienes considerada? Tenemos a las 6 de la tarde una nueva transmisión, que estas que hemos tenido han estado entre una hora, hora y media, pero esa no tiene un tiempo definido. Esa van a empezar nuestras compañeras Daniela Barragán y Romina Gándara. La continúas tú, Alejandro, en compañía de Álvaro Delgado. No tiene una hora de fin hasta que la información creamos pertinente nos pueda dejar salir del aire. Y bueno, aquí estamos nuestros compañeros Luis Mata, y estamos aquí preparando todo el material que creemos les va a servir para que estén ustedes muy bien informados, así que no se pierdan esa nueva edición a las 6 de la tarde, que también vamos a tener enlaces con reporteros, enlaces con periodistas desde estados, pero también muy importante, a partir de que inician Alejandro y Álvaro la transmisión, vamos a tener análisis de periodistas como Jorge Cepeda, vamos a tener también a Miguel Vadillo de Contralínea, vamos a tener también a Blanca Heredia, y bueno, vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Toda la información que vaya generándose hasta ese momento desde el INE, desde los partidos, aquí la van a tener de primera mano y con todo el rigor que caracteriza Sin Embargo. Va a estar la redacción entera en contacto para la transmisión de la tarde-noche. Ilse García es la coordinadora de información, nuestra coordinadora en realidad del canal de Sin Embargo al Aire, y se está programando para la tarde, a partir de las 6 de la tarde, como nos comenta Ilse García, estaremos transmitiéndoles a ustedes totalmente en vivo y no hay hora de cierre. Van a estar las compañeras Romina Gándara, luego va a estar Daniela Barragán y luego después entramos Álvaro Delgado y un servidor para acompañarlos a ustedes. Hay, como sabemos, anuncios de que habrá resultados de gobernadores, de la Cámara de Diputados. Entonces es muy probable que tengamos, como bien dice María del Carmen Morales, programa de lujo para la tarde de hoy, del día de hoy. Muchísimas gracias, José García. Vamos de regreso con Romina Gándara para hacer un último cierre. Gracias por tu reporte desde los estados. Gracias a Luis Mata, que está allá en la redacción.
también a Dulce Olvera, que está ahora mismo en Morena. ¿Y a quién más tienes de los compañeros reporteros, Ilse García? Tenemos también a Efrén Flores desde el Partido Acción Nacional. Sin embargo, bueno, vamos a irnos a enlazar con él en la emisión de las 6:00 p.m, ya que para esta emisión pues no había gran movimiento en el PAN, es lo que nos reportaba nuestro compañero. En realidad apenas si se estaban instalando, entonces pues por eso no nos fuimos con él en este espacio, pero a las 6:00 p.m. ya lo vamos a tener con la información que se esté generando desde el PAN. Bueno, vamos a tener análisis, vamos a tener información en vivo hasta los estados, vamos a tener cortes de información con Ilse García, vamos a estar Romina Gándara, Daniela Barragán, Álvaro Delgado y un servidor. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Ilse, por tu reporte. Muchas gracias y nos vemos más tarde. No se lo pierdan, por favor, no se despeguen de Sin Embargo al Aire. Gracias. Gracias. Bueno, Romina, gracias, creo que... Pues bastante, se va a poner Se va a poner bueno. Hemos hecho un corte general. Tiene usted toda la información que necesita hasta este momento. Le repito a ustedes, hay molestias, con eso abrimos, hay molestias en las casillas especiales. El INE está ordenándole a este señor... al cura Juan Sandoval que baje el video que subió para atacar al gobierno y para atacar a Morena y también al Movimiento Ciudadano. También le hablábamos hace unos momentos de qué sujetos arrojaron dos cabezas humanas en una casilla, en casillas de Tijuana. Si usted quiere ver la información que hay hasta el momento de incidentes, lo de la destrucción de la casilla de Metepec, hay un en vivo en el portal en sinembargo.mx para que lo pueda seguir. También el día de hoy se ha anunciado la captura de este ladrón, Roberto Sandoval, gobernador, fue gobernador del PRI allá en Nayarit. También cae su hija. Ellos pues están acusados de haber colaborado con el crimen organizado, de enriquecimiento ilícito. Vamos a publicar un poco más tarde, si usted quiere acompañarnos en el portal, vamos a publicar un perfil más amplio sobre quién es Roberto Sandoval, este gobernador del PRI, que tenía caballerizas, caballos pura sangre, y tenía sillas de montar con oro, con plata, todo esto. Bueno, pues lo va a poder usted encontrar. Finalmente, el INE le está ordenando al Partido Verde retirar la red de la red, la campaña con influencers. Ese es el recorte, Romina, el corte informativo, Romina Gándara. No sé qué más tengas por ahí. Claro que sí. No, pues nada más recordarles, en el transcurso de hoy emitimos ahí dos mensajes, tanto el de Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, también le tuvimos el mensaje de José Ortiz Pinchetti, que es el titular de la Fiscalía Especializada, quien daba información, y justamente cuando comentaban y le comentaba que se va a poner bueno también, es que además de que vamos a tener varios enlaces con compañeros aquí en los partidos que cubren aquí la Ciudad de México, también vamos a tener reportes con compañeros que están en algunos estados, por ahí está Sinaloa, está Chihuahua, y también ya para la tarde, bueno, pues vamos a tener más información sobre algunos primeros mensajes que se emitan en los partidos. Por ejemplo, ya pronto está por emitirse algunos mensajes por parte de Mario Delgado ahí en Morena, también viene otro mensaje de la Fiscalía Especializada con un segundo reporte de incidencias, y bueno, de aquí a entonces se va a generar muchísima más información para que ustedes, bueno, pues vayan a comer en estos momentos. Si no ha ido a votar, vaya a votar, ahí hay que votar, emitir nuestro sufragio, y ya a las 6:00 p.m. se conectan aquí para que nosotros podamos llevarle toda la, mire, ahí está mi voto, ahí está. Ahí nomás, cuidado. Ya me fui para otro lado. ¿Ya fue por su café? ¿Gratis? Ya fui a votar, ya me serví café, ando desde muy temprano. Así que, pues bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Romina Gándara, muchísimas gracias por haber compartido este espacio, por permitirme compartir este espacio contigo, y gracias allá en la redacción a todos, a Álvaro Delgado, a Daniela Barragán, a Dulce Olvera, a Ilse García, a Luis Mata, a Cris Rodríguez, que ya anda por allá,
a Sandra Sánchez, que ayudó en la en toda la imagen de este programa especial. También le agradecemos a Ricardo Palomino, que está a cargo de las redes. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a tener un poco más tarde, vamos a tener más información, como usted lo sabe. Por lo pronto, gracias, gracias a Jorge Aponte también, que anda acá en cabina, también los saludamos, por supuesto. Y un dato de última hora, está reportando el colega Pedro Mellado, compañero periodista allá en Guadalajara, que asesinaron hace unos momentos a un abogado vinculado con el exgobernador Aristóteles Sandoval. Se le conocía como Tony Duarte y se le relacionaba también con la priista Claudia Delgado y con el exsecretario general de gobierno Roberto López Lara. Es información de última hora y como esta, toda la información que salga en las siguientes horas la van a tener aquí en este espacio, ya lo sabe, porque aquí no se oculta nada. Muchísimas gracias. Romina, gracias. Nos vemos. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por compartir este espacio con nosotros. Invitarlos para que nos sintonicen, bueno, entren a YouTube a las 6 de la tarde porque va a haber muchísima información. Y pues nos vemos hasta la tarde. Que tenga bonito mediodía y prepárese para la información y para los cierres que le vamos a dar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta la tarde. Hola amigas y amigos de Sin Embargo, durante 10 años hemos sido una voz confiable para la sociedad mexicana. Ni filias ni fobias, solo información que le interesa a las mayorías. El que quiere y el que odia se obliga a sí mismo a tomar bando, pero aquí no tomamos bando. Nos empeñamos en ser una fuente honesta, sólida, con rigor y sobre todo con lealtad para quien nos lee, nos sigue, nos ve y nos escucha. Sin embargo, en esta década también hemos señalado a nuestros enemigos. Y no es el otro, no es el que piensa distinto, el que está en minoría, el que forma parte de alguna mayoría. No. Marcamos linderos a nuestros enemigos. La desigualdad, la injusticia, la pobreza, la opacidad, la ignorancia, el odio, la corrupción y el abuso de poder. Y abrazamos las causas de una sociedad más moderna e incluyente. Denunciamos la violencia contra las mujeres, los peligros para el medio ambiente, el abuso de los poderes sobre pueblos y comunidades y las simulaciones que quisieron venderse como ejercicios de una democracia. Estos 10 años dijimos las cosas por su nombre. Miseria. Fraude. Inequidad. Corrupción. Sin embargo, rigor, responsabilidad y libertad. 10 años. A todas y a todos, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias.